Hola, ¿qué tal amigos de Mototerapia MX? ¿Cómo están? Soy César Omar, espero estén muy bien y pónganse cómodos porque el día de hoy les traigo el Jaguar F-Type Aerodynamic 5.0 con motor V8 supercargado. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece y por qué puede ser tu mejor opción en ese segmento deportivo. Así que sin más, ¡vamos con el video! El Jaguar F-Type es el más sofisticado de los deportivos de su categoría y el más pasional de la marca, y aunque ha sufrido varios cambios de nombre a través de los años, la esencia siempre ha sido la misma. La historia de este deportivo es larga y sabemos que la electrificación es inminente, pero de lo poco que sabemos, el Jaguar F-Type seguirá dentro del portafolio de la marca en el futuro, pero con algún nivel de electrificación, total o parcial. Bien, pues veamos la elegancia inglesa en el interior de este Jaguar F-Type. Ahora, para bajar la capota sí tenemos que encender el vehículo. Así que bueno, tenemos que encenderlo. Por supuesto, ahorita está en frío, hace mucho ruido el escape, pero también lo podemos abrir. Ahí se escucha un poquito, está frío. A veces en frío no se nota mucho. Entonces hay que bajar la capota. Porque bueno, vamos a aprovechar la luz, vamos a aprovechar que tenemos al aire libre. Y bueno, aquí nos da una leyenda, sí se escucha a veces un sonido, pero bueno, ahorita como pues estamos haciendo ruido, se ve la leyenda techo enganchado. Así que vamos a apagarlo una vez más. Tenemos este panel de control de aire acondicionado, que por supuesto es doble zona para los dos ocupantes, únicamente para los únicos dos puede transportar este vehículo. Tiene, digamos, tres pantallas, que cada una es una perilla, cada una controla lo que tú quieras. Por ejemplo, en este caso, temperatura, automático, por ejemplo. Lo podemos apagar con ese mismo panel touch que tenemos aquí en la parte interior. Aquí abajo tenemos más controles para encender el aire acondicionado automático. La misma ventila que siempre ha salido y que ha sobresalido cuando enciendes el aire acondicionado también está presente, por supuesto, en este Jaguar F-Type. Tenemos aquí las intermitentes. Unos botones con una sensación de calidad impresionante, como siempre lo ha tenido Jaguar F-Type. Tenemos aquí esta consola central con este detalle que se ve muy elegante, muy bonito. También este detalle también en piano black, que también se ve muy bonito para esta versión. Es, por supuesto, imprescindible ese tipo de detalles llamativos. Tenemos esta consola conocida en este deportivo de dos plazas que divide el área del conductor con la del pasajero. También tenemos estos asientos tipo cubo que también son para esta versión. El volante, pues bueno, siempre me ha llamado la atención porque tiene un espacio muy amplio para poder ver el closet de instrumentos, que por supuesto es totalmente digital, es decir, que el centro está un poquito más abajo y que se extiende un poquito la curvatura de este vehículo, de este volante, a la parte superior. Tenemos paletas de cambio para la transmisión automática. Tenemos aquí el control de modos de conducción. Tenemos aquí el modo Dynamic. Tenemos el modo que es un poquito más para tracción de lluvia, hielo, nieve, digamos, para controlar la tracción trasera, porque es un vehículo de tracción trasera y pues hay que tener un poquito de control en este vehículo, porque es un vehículo supercargado V8 que te entrega la potencia casi desde cero revoluciones. Entonces creo que es una gran opción. Y los detalles son muy elegantes. Puede decirse que es un poquito clásico en el interior, sin embargo tenemos estos detalles tipo aluminio que son con acabado cromo, se ven muy bonitos. Tenemos por supuesto el sonido Meridian, que el sonido de estos vehículos está bien trabajado para que incluso teniendo la capota abierta a altas velocidades o grandes velocidades, escuches tu música sin ningún tipo de interferencia con el aire, cosa que por supuesto lo logra este sistema Meridian Surround. También tenemos aquí un botón que me llama mucho la atención, que tiene el logotipo Jaguar, que es para abrir la guantera, que por supuesto es de muy buen tamaño, es un auto incluso práctico. Y hablando de ello, tenemos dos portavasos, tenemos aquí un almacenamiento no tan grande, pero que sí cabe, por ejemplo, un celular. Tenemos puertos USB y también micro CD para los mapas, 12 volts. Tenemos un espacio donde prácticamente no cabe mucho, la cartera si quieres deshacerte de ella mientras te diviertes en este auto. En nuestra mano izquierda tenemos botones, por ejemplo, el mantenimiento de carril, que también incorpora esta versión de F-Type. Tenemos también para abrir la cajuela, que ahorita la vamos a abrir. Y también tenemos el botón del alerón trasero, que también se abre, lo podemos abrir tanto manual, tanto también, por ejemplo, en el modo deportivo o en el modo Dynamic. En el modo Dynamic, digamos que pinta un poquito de rojo el closet de instrumentos, aunque no es demasiado el cambio visual. Para bajar el volumen, el sistema de audio está aquí en la consola central. Digo, es algo práctico también. Los controles del asiento, por supuesto, están en la puerta, son eléctricos.
Y bueno, pues este es un Jaguar que no es tan pequeño, realmente es un coche que se ve pequeño, pero sí es un poco largo, es un coche que es muy elegante, muy presencial, es decir, que si vas en la calle, a pesar de que es muy bajito, pues es muy largo y por supuesto llama mucho la atención, sobre todo también por el tipo de vehículo que es un convertible. Entonces, bueno, pues es un vehículo que está pues bien muy bonito y que llama mucho la atención, por supuesto. Tenemos este espejo electrocrómico, que bueno, se oscurece cuando se ven las luces aquí automáticamente, luces LED que están aquí en este pilar que sostiene a la capota, que es suave, es una capota de tela. Aquí en la parte de atrás tenemos para poner el celular una pequeña red y todo lo demás pues es normal. Tenemos aquí las roll bars, que es para, por ejemplo, en una volcadura, pues proteger al ocupante cuando estás con la capota, incluso cuando está cerrada, porque es una capota, les decía, de tela. En todo lo demás me parece un auto bien configurado, por supuesto, y por supuesto lo más interesante es el motor, aunque la verdad en este momento no vamos a poder conducirlo porque este vehículo pues ya está vendido y el cliente pues no queremos hacerlo enojar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un vehículo que estamos admirando únicamente en este video. Y bien, para abrir la cajuela lo podemos hacer también con el control, por supuesto, y aunque bueno, este es un vehículo convertible, pues bueno, la verdad es que en la cajuela sí se reduce bastante. Tenemos un espacio donde tenemos los accesorios que se entregan al cliente en este vehículo, pero no cabe demasiado, es decir que una maleta pequeña, si cabe una mochila para un viaje de fin de semana, cabe bastante bien, pero un equipaje completo para viajes largos la verdad es que ya no cabe. Desafortunadamente sí roba la cajuela, la capota, porque bueno, pues se ve ahí el espacio. Sin embargo, es un auto que se disfruta mucho, creo que es uno de los deportivos que más elegante se ven en este segmento y que mayor satisfacción te da, por supuesto, por su motor V8 supercargado. Ahora, en esta unidad el cliente pidió un paquete que oscurece todo lo que tenga color gris en este auto. Por ejemplo, tenemos el logotipo Jaguar todo en color negro, también los emblemas de 450, que es la potencia del auto, y los rines, que también son opción de 22 pulgadas, me parece, también es en color negro. Entonces, pues bueno, es un vehículo que al cliente le gusta mucho el negro, y también es que, sinceramente, este Jaguar con este color negro luce muchísimo. Hay vehículos que son deportivos en ese segmento, pero que el color negro no les va tanto, les va un color más llamativo. En este caso, como es un vehículo pues más con tendencia elegante, me parece de muy buen gusto elegir este vehículo en color negro. Una particular única de este Jaguar F-Type de ese segmento es que el cofre se abre de esta manera hacia la parte de adelante, algo que conocemos en vehículos clásicos y que Jaguar lo ha traído hasta la modernidad. Y este es el corazón de este vehículo. Es un motor 5.0 V8 supercargado con 450 caballos de potencia y 580 Nm de torque. Por supuesto, tiene tracción a las ruedas traseras. Es un vehículo muy divertido de conducir, por supuesto, pero además es un vehículo en el cual te vas a ver siempre muy bien. Y bueno, les decía que en este color negro me parece de muy buen gusto tener este color en este vehículo. Ahora, pues este vehículo tiene un motor de alto desempeño, el motor V8 supercargado, y hay que esperar unos kilómetros para asentar todos los sistemas mecánicos de este motor, así que no podemos acelerarlo mucho, porque bueno, este vehículo además ya tiene dueño y no queremos hacerlo enojar o entregarle un carro pues que ya esté dañado. No estoy seguro cuántos kilómetros se debe asentar este motor, deben ser en algunos 5000, así que no podemos acelerarlo a más de unos 2000 revoluciones a lo mejor. Ahora, desafortunadamente este vehículo pues ya está vendido, sabemos la situación que estamos viviendo, este vehículo no es un demo, sería muy difícil tener un demo de este modelo en especial, de esta versión, y no queremos hacer enojar al cliente de sacar su vehículo a pasear y ponerle kilómetros, así que bueno, vamos a dejarlo en una reseña estática. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, comenten aquí abajo qué les parece este vehículo, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto también los invito a que se suscriban a este canal Motor Terapia MX.
y comenten qué les parece este vehículo o qué vehículo de este segmento comprarían también. Por último, quiero agradecer a la agencia Jaguar Land Rover en San Luis Potosí por haberme permitido grabar este video. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.